10 casos para una tasa de 181,5 por cada 10.000 habitantes. Leandra Abarca, quien elaboró el estudio, comentó que hay un aumento grave en el número de atenciones por accidentes de tránsito en los establecimientos de salud de la Caja. Solo en el 2015 se presentaron 18.680 entre las personas de 20 a 39 años de edad. El segundo grupo lo encabezan quienes tienen edades entre los 40 y los 64 años. Por género, de cada 10 personas involucradas en accidentes que son atendidas, 3 mujeres, el 28% del total, y 7 hombres, el 72%. Los cantones donde menos casos se presentaron son Orotina, Cotobruz y Vázquez de Coronado. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Ramón Pendones de Convivir y Leandra Barca, quien elaboró este estudio, como decíamos, epidemióloga de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenos días, doña Leandra. Tal vez comencemos con usted. Parte de estos datos alarmantes un poco, ¿por qué el cantón de Garabito es el que más accidentes de tránsito tiene? Parte de este estudio que ustedes elaboran. Sí, realmente esos son datos que se recolectaron durante todo el año 2015 en relación a las atenciones de personas que sufrieron un accidente de tránsito, y realmente eso lo que evidencia es la punta del iceberg, realmente las personas que sufren un accidente de tránsito y necesitan consultar porque tienen una lesión leve, moderada o severa, y debajo de eso están todos aquellos que no tienen alguna lesión y que ni simplemente llega el tráfico y pues no necesitan ir a atención en salud. Dentro de las causas realmente tenemos, desde el punto de vista de epidemiología, tres grandes escenarios o tres grandes ámbitos en donde se pueden clasificar las principales causas. El ámbito ambiental, en donde van todo lo que es la condición de la carretera, el clima, el ámbito del vehículo en cuanto a la calidad y al mantenimiento que se le da al mismo, la condición de los frenos, y el ámbito personal de nosotros como conductores, que es todo lo que tiene que ver con el uso del celular cuando manejamos, que es una tendencia que va en aumento, conducir con efectos de algún tipo de droga como el alcohol, la velocidad, etcétera. Entonces realmente es el conjunto y la interacción entre estos tres elementos los que nos llevan a tener mayor cantidad de casos, y Garabito pues sí tiene en este momento la tasa más alta de atenciones de personas con víctimas. Pero ahí, ¿qué es lo que está influyendo, doña Leandra Barca, epidemióloga ahí, de la Caja? ¿Qué es exactamente que hace que Garabito sea esa bomba y después Puriscal? El análisis diría, las bombas serían aquí más bien, ¿verdad? El problema sería en la GAM, pero no, es en la zona rural. Este análisis realmente no contempló el porqué. Son atenciones. Entonces, son atenciones. Muy probablemente, y eso es algo que es bastante evidente, en el gran área metropolitana tenemos accidentes de tránsito, pero son accidentes de tránsito que no involucra una lesión leve o moderada que necesite una atención médica. En cambio, en estas zonas, pues el accidente de tránsito sí amerita el internar al paciente, el tenerlo en observación y todo el complejo seguimiento que se le tiene que dar antes de su salida. A mí me parece rarísimo Puriscal, por ejemplo. Todavía un Garabito no entiende que hay un incremento del turismo, es una zona en la que se suele visitar muchísimo por parte de los costarricenses, pero ¿por qué Puriscal, por ejemplo? Sí, realmente, como le digo, son elementos de las tres esferas. Ahí habría que hacer un análisis un poco más profundo para ver cuál es la causa principal, pero si estos dos cantones son los cantones que tienen mayor atenciones por accidentes de tránsito. Ramón Pendones, de A Convivir, tal vez un poco el análisis de estos datos. Bueno, estos datos solo reflejan una tendencia mundial, que es la cantidad de muertes diarias en carretera. Son más de 3.000 muertes al día en el mundo, lo que representa, es feo las comparaciones, pero creo que es importante hacerlas por el enfoque periodístico y, digamos, de políticas que se le puede hacer. Es decir, todos los días hay un atentado a las Torres Gemelas. Uh-huh. Y no todos los días hay una guerra por los accidentes de tránsito. O sea, quiero decir, una guerra declarada, hay un despliegue de parte recursos, de los estados. Correcto. Para paliar este problema, que además sucede en los países en vías de desarrollo en mayor cantidad. Uh-huh. Entonces ahí mucho tiene que ver con infraestructura, con educación vial, efectivamente, y también con la calidad de los automóviles. Nosotros en el tercer mundo sufrimos de todo, incluyendo malos carros. Es decir, los carros que llegan al tercer mundo no son iguales que los que llegan al primer mundo en dispositivos de seguridad,
y pues el comportamiento, la infraestructura afecta. Entonces, esto, usted que es epidemióloga, eso, sí. Confirma que las muertes en carretera son una epidemia mundial, es una pandemia, uh-huh, mucho más pandemia que todas esas HIVs y fiebres y que dengue y zicas y todo. Y cuestiones semi inventadas, ya sabemos por quién. Entonces, creemos que no se le ha prestado la atención necesaria porque es como un mal necesario, así se ha visto desgraciadamente. Uh-huh. Y aquí estamos hablando de cifras. Pero lo importante es que eso no son cifras, son personas, son vidas, familias que se cercenan, incapacidades que para mí particularmente creo que son peores que las muertes a nivel social. Por el caso personal que tuviste del accidente. Pues mi caso es nada a la par de los verdaderos casos de accidentes de tránsito, donde, por ejemplo, el impacto social más fuerte es cuando la cabeza de familia queda incapacitada, porque no solo se deja de percibir ese ingreso, sino que se tiene que dedicar o a un enfermero o a alguien de la familia. Normalmente no hay plata para un enfermero, entonces así tiene que ser otra persona de la familia, es decir, otra fuente de ingresos. Entonces es como doble afectación económica, y además que estas atenciones no se perpetúan por los seguros de ningún tipo, es solo por un tiempo. Y cuando son incapacidades de por vida, imagínese lo que puede representar esto. Hay que entender que el costo anual con respecto al BID por accidentes de tránsito pasó de ser un 1% alrededor del 2001, uh-huh, a ser un 3.6% del PIB en el 2012. ¿En Costa Rica estás hablando? En Costa Rica, imagínese toda 2002. La plata. ¿Son datos del 2002 o 12? No, 2001 era el 1%, uh-huh, y subió al 3.6 en el 2012. Uh-huh. Es un estudio de Produce que hizo el año pasado. Imagínense todo lo que se podría hacer con 3.6% del PIB si no tuviéramos muertes en carretera, lo cual también desgraciadamente refleja que la campaña mundial que lanzó la Organización Mundial de la Salud en el 2011 para que en la década de acción que se llama del 2011 al 2020 se redujeran las fatalidades, propiamente las muertes en carretera en un 50%, no se ve como una meta realizable. Y efectivamente, uh-huh, es un punto que tenemos que, como personas, primero en nuestro comportamiento y después como Estado, empezar a tomarlo en serio. Porque, como les dije, se ve como un mal necesario. Ya la gente lee el periódico, otro muerto más, mientras desayuna. Siempre, y no pasa nada. Son 300, a ver, voy a repetir esos datos que ahora Denise leía de manera enfática, 393 casos, vamos a ver, eso fue en Garabito, a ver, seguido de Puriscal 393 y Puriscal 677. Ajá, lo que pasa es que las tasas… Y perdón, para cerrar, Leandra, son, claro, y Parrita 310. Ajá, sí, tiene más casos Puriscal, pero tiene… exacto, es por la población que puede llegar a asistir en esa área de atracción. Por eso las tasas se ajustan de acuerdo a la población. Ahora, ¿cuánto está impactando entonces a la Caja Costarricense de Seguro Social esto? ¿Qué realmente significa esto para la caja? Estos son 396 casos anuales. Ajá. Eso, ¿verdad?, realmente es un impacto grande. Estamos hablando grande de uno por día en ese caso. Exactamente, menos, realmente va más aumentando de acuerdo a lo que uno viene viendo de en años anteriores, y así como dijo acá el compañero, lamentablemente, Ramón Pendones, eso implica una alteración de la dinámica familiar, social y nacional. ¿Y en la caja? Costos hospitalarios, desde el punto de vista desde el internamiento, el seguimiento, la terapia que hay que darles a la gente que queda con algún tipo de discapacidad, porque como ustedes mencionaron y ahí sale muy claro, los más afectados, los lesionados más afectados es la gente que está en edad productiva, de los 20 a los 39 el grupo más grande y de los 40 a los 64 el grupo que le sigue. A pesar, por ahí tenemos también niños afectados que son acompañantes, sí, y esto, pero realmente es la edad productiva. Muchos de estos son personas que también tienen que llegar a pensionarse por la caja social. Claro, exactamente. Y como bien mencionaba Ramón, cuando la póliza se acaba,
ya empieza a generar una carga al sistema, a la familia, y lamentablemente, pues eso aumenta los costos hospitalarios. Y es muy triste ver, digamos, ver a una familia, como bien lo decía, con la responsabilidad de ver cómo hace para solventar todas las necesidades que siguen día a día, a pesar de que uno está, pues, con una lesión o una discapacidad. Sí, que Ramón ya quiere hablar. Ramón Pendones, cuando estábamos hablando de los datos de las edades, de 20 a 39 sí. años, solo quiero preguntar una cosa. ¿Están los datos ya de la caja de cuánto ha aumentado el gasto por este rubro, por atención de accidentes? Muy probablemente sí. Los desconozco. No los tiene este ahora momento, Leandra, pero sí. Sería, pero voy a quedárselos para buscar. Por favor, claro, porque sí, nos interesa claro. saber en cuánto está impactando claro. el presupuesto de la caja claro. ese aumento de los accidentes que es epidemia. 20 a 39 años, ¿cambia eso el patrón, Ramón Pendones? No, eso es, digamos, también eso es otra, desgraciadamente es otra estadística que es más o menos normal en todo el mundo. Es decir, hay que tomar en cuenta, ese es otro mito que no, digamos, hay un mito urbano sobre que las muertes violentas en el mundo se producen por las guerras y el terrorismo. Por eso puse el caso claro, del ejemplo de las de Torres Gemelas. Eso es una falacia. Es decir, la primera causa de muerte violenta en el mundo son los accidentes de tránsito. Y la primera causa de muerte de niños y jóvenes en el mundo y en Costa Rica, estos datos se dan en los dos, digamos, en ambos casos, la primera causa de muerte de niños y jóvenes son los accidentes de tránsito. Obviamente, ellos están en buen estado de salud, no sufren enfermedades ya degenerativas o congénitas, así fuertes que se representan ya a edades más adultas, porque sí hay la primera causa de muerte del mundo, pues está de todo, de enfermedades de infección, cardiovasculares, de cáncer, etcétera. Pero sí, además está dentro de las 10 primeras causas de muerte, los accidentes de tránsito. Así que vemos que sobre todo que nuestros niños y nuestros jóvenes, que las edades más productivas, mueran no por una enfermedad, sino por una imprudencia de alguien, porque normalmente hay otro, digamos, dicho que se utiliza mucho en todos estos temas de violencia vial, es que si se pudo haber evitado, entonces no fue accidente. Eso es una cuestión que hay que cambiar. Un accidente es cuando es fortuito, la mayoría de los pseudoaccidentes no lo son. Siempre hubo algo o una condición de la carretera o del carro, pero sobre todo el factor humano también es el de mayor incidencia. ¿Qué resaltaría? ¿La imprudencia o nuestras carreteras se están volviendo trampas mortales, el diseño de estas carreteras? Vamos a ver. ¿O la importación descomunal de vehículos? Bueno, hay un problema, definitivamente hay un problema de hábitos de uso por un tema de movilidad, que es otro tema sí, que, es que siempre tema. Tocamos, ¿verdad? Sí. Pero el uso a mansalva del auto particular es lo que tiene el problema de la movilidad. El problema de la movilidad también genera agresión en el tráfico que desemboca en violencia vial. Imprudencia. Eso digamos en violencia directa, ¿verdad? Uh-huh. Lo que hemos visto, pleito, se baja alguien con una pistola o lo que sea. Pero el tema de la educación sí incide en imprudencias, manejo con alcohol y es decir, básicamente es velocidad y respeto a las señales de tránsito y conducción con alcohol. Esas son las tres primeras causas de accidentes. Y ahora el uso del celular. Definitivamente son hábitos, es hábitos de comportamiento. Que es, realmente son prevenibles, ¿verdad? Todos. O sea, son elementos de conducta que se pueden prevenir si uno hace un poquito de conciencia, si uno empieza a disciplinarse en el no uso del celular, en cumplir con la cantidad de velocidad en la que puede ir en ciertos tramos, cerca de las escuelas o en las autopistas, para evitar este tipo de evento, porque como bien mencionaba Ramón, la tendencia ahora a nivel mundial es no decir accidente de tránsito, porque realmente nosotros mismos estamos influenciando a que sí, tranquilo, eso no fue una enfermedad, eso fue que usted tuvo un accidente y cualquiera puede sufrir un accidente y pobrecita, pero realmente puede estar muy... Que violentó algo. Exactamente, entonces desde nosotros empezar a cambiar el término accidente de tránsito, porque el 99% de los accidentes de tránsito no son accidentes, ¿verdad? ¿Y cuál es el término? Un evento de tránsito. Cuando hay fatalidades, ahora una muerte por tránsito. Siniestros de tránsito. Pero cuando ustedes ven las informaciones, de verdad, a mí me llaman las ferias de vehículos que tanto se promueven en el país, que aumenta la compra de vehículos. ¿Cómo miden ustedes el impacto que eso va a tener después en estos saldos, en estos datos?
en las cifras de las personas que se esconden tras esos números. Realmente eso puede ¿Se hacer puede que... eso, no sé, se puede eso eliminar o regular de alguna manera? Realmente el dato de cuántos vehículos están circulando y cuántas personas tienen realmente licencia, pues es un dato que nos puede servir en otro estudio más profundo, uniendo y trabajando en conjunto con las otras instituciones, porque puede ser posible que cambie o varíe la cifra en dependencia de cuántos hombres están sufriendo, por ejemplo, un accidente de tránsito o un evento de tránsito, entre la cantidad de hombres que tienen licencia de conducir, porque tal vez tenemos un denominador y eso es como uno va ajustando las tasas. Pero de hecho, el hecho de que tengamos mayor cantidad de carros y que tengamos mayor posibilidad de estar sacando una licencia de conducir, pues hace que sea un poco más problemático. Debe ser más rigurosa, claro, la forma en que las personas saquen la licencia de conducir en Costa Rica. Claro. Sí. ¿Se establecerá en algún momento un estudio que, no sé, tal vez no lo plantee de la mejor manera, que establezca la relación que hay entre el incremento de vehículos en el país y el incremento de los accidentes? Ah, no, claro, eso es decir, eso no lo tengo a mano, pero está clarísimo que hay una relación, una correlación directa. Sí, sí, es decir, es que estamos llenando las pocas calles que tenemos de vehículos y entonces tenemos problemas, que son vehículos malos, la mayoría de segunda mano, que no cumplen ni por un lado con la parte ambiental de contaminación, ni con la parte de seguridad, bolsas de aire, frenos ABS, etcétera, etcétera. Otro tema es el transporte de los niños, no se cumple andar con las sillas, con los boosters, llevarlos atrás, en los buses, en zonas rurales, tampoco se cumple con lo de los cinturones. Sin embargo, dentro de todo, Costa Rica es un país que como muchos indicadores, pues estamos mejor que la media. Sin embargo, eso no es suficiente, es decir, siempre no hay que olvidar que todos, no es que hayan disminuido, digamos, las muertes, cuando a veces el COSEBI sacan estas cuestiones, sí, pero igual hay muertes, quiero decir. No, y además van en aumento y están impactando a la caja, ¿verdad? Sí. ¿A qué vamos con todo esto? ¿Qué piensa Ramón Pendones, que fue víctima de un accidente, está en una organización que están trabajando porque mejoren? Bueno, pues estábamos hablando de la importación de vehículos, pero ustedes, y también está toda la otra parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el uso del tren, el tema de los taxis, el tema, que finalmente son vehículos, sí, el tema de los buses. Sí, el tema de la movilidad es un tema que incide directamente en violencia vial en los cascos urbanos y evidentemente la solución no es a través del vehículo particular. En todas partes del mundo se ha solucionado promoviendo el transporte público y otros medios de transporte. Por ejemplo, el caso de Holanda, desde los 70s que empezaron a instaurar todo su nuevo sistema de movilidad, ya llevan... pues eso, 50, casi 50 años con esto, han reducido su tasa de siniestralidad en un 70% y han aumentado, por ejemplo, los viajes en bicicleta hasta en ciudades casi hasta un 50% se mueven en bicicleta. Entonces, está claro que la masa de los vehículos automotores y la velocidad que genera son potenciadores y sobre todo de las lesiones, porque las lesiones están relacionadas, la gravedad de las lesiones están relacionadas con la velocidad. Entonces, el comportamiento, es decir, básicamente es educación e infraestructura. A lo que le queda a la caja será seguir destinando más recursos para atención de personas afectadas por accidentes de tránsito. Y sobre todo fortalecer el trabajo interdisciplinario para mejorar las partes de control, prevención y estrategias de intervención a nivel de escuelas, a nivel de la población, para empezar a hacer un cambio de conducta, porque no sirve de nada hacer más grande, tal vez, no sé si el término sea el adecuado, el cementerio, para seguir, porque estamos teniendo más personas muertas, sino más bien disminuir la cantidad de muertos, mejorando un poco nuestra conducta y nuestros hábitos de conducción. Bueno, muchas gracias, esa a es nuestra guerra, ¿verdad? Esa es la guerra en Costa Rica. La guerra en las carreteras. Muchísimas gracias a Ramón Pendones de A Convivir y también a Leandra Barca, epidemióloga de la con Caja. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información acá en RTN Revista.